Non, de joie. Porque ya nos vimos tantas veces, ¿qué vamos a contar de nuevo de Radio Chuda? Ya lo sabemos, que el último que apague la luz, que está buenísimo, ya hablamos de... Ahora hablemos de nosotros. Sí. Porque, escuché la entrevista, escuché el programa con los amigos de Melómanos Anónimos de allá de Río Cuarto. Estuvo buenísimo. Ante todo, gracias por el contacto. Estuvo buenísimo. Vos sabés que alguien, tengo una amiga que me había dicho, te voy a contactar con los chicos de Melómanos, que desde allá, ¿viste? Sí. Y después al toque viniste vos también, ¿verdad? O sea, hay una conexión acá que tiene son que darse, ¿viste? Unos fenómenos. Voy a tratar antes de fin de año, aunque Darío de los Anónimos me bardea porque dice que no voy a ir porque hace frío. Que es verdad. No es mentira. Que es verdad. Que es verdad. Pero voy a esperar a después de, no sé, octubre, noviembre, diciembre, por ahí. Vamos a ir con Coti a visitarlos y quiero caerles un jueves al programa y un fin de semana que hagan la feria. Claro. Entonces aprovecho y hago todo el paseo de Melómanos. Sí, está buenísimo. Bueno, sí, yo también tengo mucho. Pues sabés que yo no, bueno, les dije, no conozco Córdoba y casi me cortan el cuello, pues no es Córdoba, es Río Cuarto. Sí. Ah, bueno. Bueno, cosa de porteño que uno no sabe, ¿viste? Pero le dije, no conozco la provincia de Córdoba, tengo que ir a conocer un día y bueno, ya tengo suficiente contacto como para ir y ver gente también y eso. La República Separatista de Río Cuarto. De Río Cuarto, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Yo conozco Córdoba, fui hace muchísimos años, sí. Fui a Villa General Belgrano, Los Reartes, y un poco de Córdoba capital, y alguna vez fui a trabajar, y fui a la cumbre, y esos lugares así, pero más del laburo, digamos. Sí. Hace muchos años, como 25 años, estuvimos un mes trabajando en Córdoba capital y alrededores. Ahí, y la verdad que es una hermosa provincia. Un hermoso lugar. Bueno, visitando de nuevo la zona oeste. Sí, como te contaba, fuera de aire, estoy así como visitando amigos, visitando gente, gente que me regala discos y dije yo, y a otros que yo les llevo. Claro. Por ejemplo, ahora voy, después de visitarte a vos, voy a la casa de otro amigo ahí por Floresta que tiene unos CD que me dijo, vení a buscarlo, que yo no los quiero. Vamos, sí, obviamente. No, y entre dentro de esos hay un CD que yo vengo buscando hace mucho. Mandé una ¿Se foto. ¿Se puede saber cuál? Sí, claro que sí. Pero yo lo tenía cuando era pendejo en cassette grabado. Ah, mira. Cassette grabado, ni siquiera original cassette, ¿eh? Y en la época de los cassettes. Ni siquiera estaban los CD, creo, me parece, no me acuerdo exactamente. Viste que fue como muy paulatino el cambio acá, por lo menos para nosotros. A nosotros, acá en la Argentina, acá sí, Argentina fue y llegó tarde, como todo acá en la Argentina. Obvio, y de a poco porque era caro. Me manda fotos, tengo estos CDs y le digo, ese es mío. No se lo des a nadie, le digo. Es donde yo descubrí una banda que me gusta mucho, que es UB40. Oh. Es el CD en vivo en Moscú de UB40. Ah, no lo tengo. Bueno, es muy difícil, es muy difícil de conseguir. Y él lo tenía y le digo, ese. Es todo el... lo demás, si querés, hacer lo que quiera. Ese es mío, le digo. Así que lo voy a ir a buscar antes que lo regale. Estaba haciendo memoria, pero el otro día también en Facebook vos me habías puesto un comentario. Dice, uy, ese, cómo me gusta ese, cómo lo quisiera. Y no me puedo acordar cuál era. Yo dije, este se lo voy a dar, pero no me puedo acordar cuál era. ¿No era el de Cerú? Ese también, sí, pero sí. Era un CD, me acuerdo. Y no me puedo acordar, yo lo había estado escuchando, qué sé yo. ¿Y te puse no lo tengo? Sí. Bueno, no tengo muchos, así que puede. Vos podés tener mil. Lo loco de esto es que nunca se termina. Nunca se termina. No, siempre no. Querés alguno que, este no lo tengo, lo quiero. Y bueno, y a veces aparece. Yo lo veo a Alejandro Molinier, a veces, alguna vez me lo he cruzado en alguna feria o algo. El tipo tiene, no sé si alguna vez fuiste, yo no fui, pero, o sea, sé que tiene discos hasta en el baño. Sí. O sea, tiene
Y lo veo comprando discos. No se acaba nunca. Le mando un saludo. Yo hace un tiempo tomé una decisión que fue poner un límite. Sí. Al espacio me refiero, no a la cantidad, al espacio. Bueno, tengo, este es el mueble para los CDs, sí. Este es el mueble para los discos. Claro, ¿entendés? Esto es lo que yo estoy dispuesto a escuchar. No suelo escuchar, a espacio. Yo vivo en un departamento y no tengo demasiado espacio. Me lo hago, pero no lo tengo. Entonces, cuando yo llega ese cupo que está cubierto, lo que agarro, empiezo a revisar y digo, a ver, este no lo escucho más. Entonces, lo vendo, lo regalo, lo canjeo, lo que sea, por algo que quizás sí escucho. Pero si fuera por mí, si tuviera espacio, y no sé, creo que tengo la cancha de River. Claro, ahí es que sí. Guardaría todo. Que nosotros todo tenemos esa alma de acumulador, sí, y todo. O sea, sí. Vos venís y me decís, che, tengo esto, pero ven, tráeme. Viene, el otro día vino, se me escribió Aldo también, que es de ahí, también de Floresta. Mira foto. Y tengo unos cassettes virgen, él siempre me trae cassettes virgen cerrados, porque compra lotes grandes y me separa alguno para mí, ¿viste? Perfecto. Me dio un montón encima de esos de 46 minutos, a mí me encanta. Y también lo mismo, tráeme. Y viene el otro, che, tengo unas, dame. Pero no, pero mirá que no están tan buenos, no importa, dame. Después ves qué onda. Después veo qué onda. Después qué onda. Pero porque eso pasa, porque a veces te caen cosas que quizás no tenés, o que te sirve para renovar algo que vos tenés en un mal estado. Por ahí de 100 te terminás escuchando y quedando uno, ¿viste? Yo ahora en este momento tengo que hacer una selección muy, muy grande, ¿viste? Y bueno, vamos a ver qué hacemos con la selección, si invito a todos a una plaza con una caja y che, vengan a buscar, hago una suelta de discos, ¿viste? Es muy buena. Esa por ahí la estoy pensando y la vamos a hacer, ¿viste? Me gusta esa. El que quiera que se acerque bien, se lleva una suelta de discos. De CD, suelta de cassettes. Hablábamos hace un rato, para mí la música tiene que seguir viajando. No sé si te acordás, en una época, no sé si se sigue haciendo, en una época había un grupo de chicos que hacía... dejaba libros regados por la ciudad. No sé si todavía lo hacen. Está todavía, creo que no es algo muy así groso, pero está en algunos lados, lo hacen. Lo llevas, el otro día pasé por una librería, no me acuerdo si era San Telmo, creo que es San Telmo, no me acuerdo, quizás estoy tirando fruta, donde tenían en la puerta un mueble con libros y un cartel que decía, llévalo, léelo, devolvelo. Claro. ¿Entendés? Entonces, llévalo, léelo, devolvelo. ¿Sí? Entonces la gente que quería veía a ver lo que tenía, se lo llevaba y tenías que comprometerte a devolverlo. Y lo devolvieron, no lo sé. Bueno, pero estaba bueno. Pero o sea, hay una librería, creo que es en Italia, que deja los libros en la vereda porque no tiene lugar adentro. Y dicen, la gente que lee no roba. Bueno, y es un poco cierto, ¿viste? Sí. Y bueno, tengo muchas ganas, también pensaba en eso y tenía muchas ganas, por ejemplo, de hacer una movida. Lo que pasa es que esto lo cuento de paso ya que estamos, a ver si alguno deja en los comentarios cómo hacerlo. Que yo elegir, no sé, una línea de tren y dejar un disco en cada estación. Por ahí termina en la basura, por ahí termina lo pero sí, igual armarlo primero y que se haga la recorrida, que lo encuentra se lo queda. Digo, lo de la plaza que me dijiste me gusta, Esa está buena. Esa se la robé a una vuelta a Fernando Samalea, baterista de Charly García, lo hizo con sus CDs. Tenía tanta cantidad de CDs y cosas que se sentaba ahí en Retiro, en la plaza, con una caja, el que viene se lo lleva, punto. Perfecto. Sí, podrías hacer un puestito, algunas cosas para vender, canjear o lo que sea, y otros tipo suelta también. Para hacerlo así, una plaza tengo ganas de hacer suelta. Te acompaño. Dale, hacemos eso. Podemos organizarlo juntos entonces. Hasta transmitir en vivo. Está bien, grabar todo, hacemos videos. Sí, ni hablar. Es buena idea. A ver, dejen entonces en comentarios a ver qué. Sí, me parece que es una muy buena idea. ¿Dónde les gustaría que lo hagamos? ¿Cómo les gustaría que lo hagamos? ¿Dónde? No, porque cada uno te va a decir. Sí, la plaza de su barrio. De mi casa. Bueno, pero si alguno me gusta. Nos tiene que quedar cómodos los dos, que estamos bastante alejados. No tengo problema. Me gusta el recorrer y salir.
Dale. Decía, ayer estuve en San Fernando, hoy estoy acá en Merlo, después de la tarde me voy a Floresta. ¿Tenés ganas de difundir un poquito lo de San Fernando? Es tu amigo, pero San Fernando, no sé si él tiene ganas de que lo difunda. Sí. Walter Cardoso, amigo de hace muchos años, tiene su radio, que se llama radioimperfecta.com.ar, si te gusta la por música. Favor. Acá abajo lo pongo también. Radio Imperfecta, un grosso, Walter Cardoso. Está por comenzar un ciclo. Son varios ciclos en realidad. Uno es hacer radio en vivo desde Gurú Café en San Fernando. Es arroba Gurú Café San Fernando. Así se llama para que lo busquen en Instagram. Sí. Un lugar precioso, divino. Con una onda todo. Bueno, ahí va a ser radio a partir del viernes 7 de junio. Uh-huh. Los viernes a las 18 horas. 18 a 20. El primer programa voy a estar ahí acompañándolo a Walter. Y después, a partir del 20 de julio, que es el Día del Amigo y el sábado, sí, va a empezar una serie de ciclos con bandas en vivo. Uh-huh. Ahí, que también va a estar espectacular. Buenísimo. Y además, hace taller de radio ahí en este lugar. Ah, qué lindo eso. Aunque le gusta, o que quiere comenzar, o quiere ir a jugar. Sí, dejé las medialunas lejos. Dale, trae las medialunas. Ahí estamos. El que quiere media luna que se agarre. El que quiere media luna que se levante. Y el que quiere jugar un poco con la radio o aprender, o otro tipo que la tiene muy clara, es periodista y un tipo que hace radio de toda su vida, puede también ahí seguirlo en arroba radio imperfecta y ahí están todas las novedades de los talleres y todo. Pero algo bien, muy lindo en que voy a estar ayudando ahí, colaborando. Así que los invitamos ahí en San Fernando, un lugar hermoso que está en el centro de San Fernando. Que San Fernando ya también es. Irlo Costa y Perón, justo en la esquina. Divino, la van a pasar bárbaro, un lugar hermoso. Buenísimo, bueno. Para que no la tengo de trabajo. Seguir saliendo. Bueno, creo. Porque Judas también vino a visitarme porque siempre me trae cosas, ¿sabes? Me trajo un montón de cantidad de cosas. Como y siempre. Traemos, como siempre, como les digo, la música tiene que viajar. Tiene que viajar. Y qué mejor que viaje acá a Merlo con Gogo, que va a estar en buena compañía la música. Y claro. Y trajimos un poquito de todo. Vamos a mostrar algunos discos de ahí, van a ser la envidia de más de uno. De algunos disquitos, porque yo sé que a Gogo le gusta de todo, entonces claro. le traigo a Gogo. Che, mira, este justo no lo tenía. Un estreno, un disco nuevo. Un disco nuevo. Pero está. Con este. Creo que es la. Y ese también. Ese es un discazo. O sea, justo. Sí. Vos sabés que lo estuve escuchando en streaming el otro día. Viste que no son cosas que vos escuchás en streaming. Aparte están. Hasta vergüenza solo escucharlo. Pero eso. ¿Todavía te sigue dando vergüenza alguna cosa para escuchar? A mí no. Ya no me da vergüenza nada escuchar. Pero estos discos están perfectos. Estos discos me los regaló mi tía, Marisa. Sí, sí. Así que. Yo no soy muy amante de Julio Iglesias. Y mostrarlo que, porque tengo la mano con media luna. Pero están divinos, están perfectos estos discos. Ahí está. Y sé que. Este es el disco de mi infancia. Porque este lo tenía mi viejo en el auto. Todavía tengo el cassette. Uh-huh. Y creo que vos me regalaste el cassette el otro día de nuevo. Y puede ser, sí. Ya te traje tantas cosas que ya me preguntás. Yo ya no sé cuál. El otro día que había publicado el de Eric Clapton, ese que dijiste. Y a mí me parece que ese particularmente el Clapton no te lo traje yo. Pero ya te traje tantos cassettes que no sé. No recuerdo. Para mí sí, pero bueno. Bueno, puede ser. Puede ser. Puede ser. Este, Mercedes Sosa, está impecable también, disco divino. Este, mira, para Juan Ignacio del Viejo Combinado, sí, le va a encantar este. Sí, y yo creo que este también le va a encantar. Y ese también, vos lo conocés, también. Este así. le va a encantar. ¿Viste? Ahora lo tengo yo también, mira. Está espectacular. Y después, bueno, te traje un par de discos sin tapa, que no te servirá para cambiar. Claro. Creo que el de Vigis este, ¿no? Este de Vigis, que ya lo tenía, pero no en buen estado, pero la tapa bien. Uh-huh. Este está impecable. La vida enlatada, que es un descanso. Sí. Y después acá, el de Queen Light Killers, el vinilo, el 2. El 2. Está resuelto. Si no me equivoco, ¿no? No sé de dónde es, pero está bárbaro. Pero está bárbaro. Está impecable. Bueno.
Si tiene, si alguien tiene el otro y quiere y quiere tenerlo, me avisa. Si alguien quiere otro, el otro y lo quiere regalar, también me avisa, porque yo no tengo ninguno. Así. Perfecto. Y soy medio toca con tener los discos completos. Así. Sí, sí. Pero claro, es lo lindo, ¿viste? Recibís las cosas así. Por ejemplo, a mí lo lindo es la búsqueda después. Claro. A mí me divierte muchísimo la búsqueda. Es que seguro que alguien tiene Live Killers de Queen y tiene el disco 1. Sí, o sí, tiene sí, la tapa y le falta alguno. O lo tiene en muy mal estado y lo quiere renovar. Ese está perfecto. Este desconozco quién es. Yo... Amar, en el Carmelijola sí que es importante, pero por lo que veo es música israelí, música judía. Puede ser, la verdad, no. Bueno, acá tiene Barcelona también, así que ese no es judío. pero por los nombres y todo, que tengo varios, heredé de una tía que estaba casada con un judío, le dije, heredé un montón de discos de música judía que son buenísimos además. Uh-huh. Así que bueno, después lo voy a escuchar y te cuento. Bueno, y este... Pero mirá qué lindo que está este disco. Pero tiene un problemita, entonces se lo traje para jugar, para que Gogo juegue y se entretenga. Porque el disco está perfecto, pero está, ¿cómo se dice? Doblado. A ver si se llega a ver. Tiene como una doblez que hace que salte cuando lo estás reproduciendo, pero es una pena porque el disco está impecable. Pero está, mirá. El disco está impecable, ese disco de Sandro. De Sandro, que aparte yo no, vos sabés que no lo vi nunca. Bueno, por eso, porque es uno, o sea, uno de esos discos, la de la época de RCA son los menos conocidos. Yo no conozco mucho de Sandro, pero no lo había visto nunca ese disco. Yo no lo vi. Y la verdad es una pena. Y encima le vamos a la tapa todo. Sí, no, está impecable. A ver, pásame este disco. Está impecable ese disco, sí, para que Gogo juegue, a ver... Que ya el otro día estuve experimentando y estuve sí, filmando esas cosas. Uh-huh. Y viene un video sobre eso, pero todavía no logré ningún resultado positivo. hay que esperar entonces. Uy, no sé, le veo la cara. No, hay que esperar entonces, pero ya va a aparecer. Ya va a aparecer la fórmula Gogo, como la de reparación de CD, ¿viste? Uh-huh. ¿Está rayado? Que decimos el método Gogo. El método Gogo de aplanar los discos. Bueno, acá... Valijitas como usábamos nosotros sí, en los autos. Nuestro Spotify. El Spotify de los autos, que me da mucha pena porque hay un montón de discos de CDs que están... Que están impecables y están buenísimos. Porque hay U2, Chemical Brothers, Aerosmith... Este lo voy a reemplazar. Si estás sano, este lo voy a reemplazar. Sí, U2. Hay un montón de cosas. Mariah Carey, Creed, que está bueno. Creed está buenísimo. Bueno, acá hay uno de Doors. Está buenísimo. Que me da pena porque todos hacemos lo mismo. Claro, tener sí, esas sí. cosas esas, se acaba, y las tapas después. Una tapa las revolvía. Una vuelta me pasó, en una época vivía por Balvanera, cerca de 11. Sí. Salgo del lado. Yo siempre encontraba cosas por esa zona, porque esa zona es impresionante, ¿no? Uh-huh. En un cantero. Y habrá habido unos. Eran como 600 CDs. Sí. Voy, me acerco, era todo. Música buenísima, Bowie, ¿viste? Sí. Zappa, cosas muy buenas, cosas caras. Voy a abrir todo sí, vacío. Ah, sí, porque vacíos. Pasaba eso. Metíamos en las carpetas para tener en el auto y las tapas, ¿viste? Si empiezo a cargar, me lo llevo, llego tarde al laburo, a las 5 de la mañana, ¿viste? Uh-huh. Control del dolor de mi alma, los dejé ahí. Porque aunque sean las cajitas me iban a hacer. Claro, estaban impecables. Sí, sí, sí. Pero no, los tuve que dejar. Y es todavía, mirá, todavía me acuerdo, porque todavía me lo claro. Yo también, yo muchas veces que veo por ahí por el barrio CDs tirados en el piso, viste, tachos de basura y qué sé yo, y siempre me acerco a ver qué hay yo y digo, siempre. Digo, ¿qué hago? ¿Me lo y llevo? Con los libros me pasa también. ¿Viste? Y con los libros también. Las cajas de color de zapa, además. ¿Eh? Reemplazar las cajas de color de zapa. Las cajas verdes, la de Rico Disc. ¿Querés un mate ya que hablaste? Matecito, ya que estamos. Y agarrate una factura, vení. Era la excusa en realidad. Sí. Metí el bocadillo para meter el bocadillo. Ah, perfecto. Para eso están. Así que bueno, te digo que me interesa mucho el tema ese de enderezar el disco. Porque yo tengo un disco. Para que se me fue el nombre. ¿Qué crees esta banda que le gustaba mucho a Cerati? Alessi. No, Human League, no. Sí, de esa onda, por ese lado de esa época. Sí. Bueno, no importa. Tengo un disco de una banda que se me fue el nombre, que le gustaba mucho a Cerati, que es un discazo, está impecable y está ondulado también. Mira vos.
Bueno, yo el otro día compré un maxi de Paul McCartney también. Me dijo, salta, me dijo un muchacho, ¿viste? Uh-huh. Y cuando lo miro así estaba. Digo, sí. Bueno, voy a probar. Todavía no lo probé. Y tengo ahí para hacer un experimento, porque tengo una plancha de sublimación grande, una Moritsu grande, uh-huh. con este que es medio de cerámica. Sí. No sé si no meterlo ahí. Bueno, ese total, perdido por perdido. Obvio. Primero voy a probar con alguno más. Porque este me gustaría recuperarlo. Me gustaría tenerlo porque está sano, está lindo. Uh-huh. Voy a probar con uno más que esté más feo. Si funciona eso, uh-huh. me voy a poner una empresa interesada. Dale. Sí, sé que hay máquinas. Creo que Musicono tiene una máquina de esas para enderezar discos. Nunca hablé con alguien que me comente si le sirvió o no. Pero bueno, si alguno le llevó a Musicono algún disco para enderezar, que estaría bueno. Comente, no lo sabía eso. No, sí, no. Sí, tiene la máquina. Conocí a alguno que tenía pulidoras de CD. Tiene la máquina. No sé si les dio resultado a alguien, que nos cuente, no tengo ni idea. No hablé con nadie que lo haya llevado y le haya servido. Pero bueno, veremos. Lo que pasa es que también muchas veces se... Igual queda con ruido, ¿viste? O sea, lo perdés igual al disco. O sea, si sos muy purista del sonido y eso, el disco... Y pero si hay un disco que te interesa mucho y que no hay muchas cosas... Y que lo podés zafar, por lo menos, para escucharlo, aunque sea más super escucharlo, ¿viste? Lo podés hacer. Pero bueno, necesitamos el método... Va a venir, se viene. Después te traje mucho cassette. Mucho cassette, que a mí me encanta. Mucho cassette. Mucho cassette. Hay muchas cosas de tango que sé que te gustan también. Ahí también, sí, me encanta. Y me encanta tenerlo en cassette, por alguna razón. Supongo que por nostalgia, no sé. Sí, yo creo que es eso. Mira, Edmundo Rivero. Mira qué lindo es. Acá, este está en cassette. Ah. D'Agostino Vargas. Este de Goyeneche de Saavedra para el Mundo. Viene de mis pagos. ¿Cómo de te despondes de esto? No, es que no, o sea... Me encantaría tener un lugar gigante. La gente de Saavedra también es medio separatista. Totalmente. Saavedra, Edo totalmente. Y Río Cuarto. Lo que pasa es que tengo es que yo vivo en Saavedra desde el 2006. O sea, no soy nacido en Saavedra. Yo nací en Belgrano y viví casi toda mi vida en Belgrano. Y en el 2006 me fui a Saavedra y fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Es hermoso, es un barrio precioso. Fue lo mejor. Sí. Pero aparte tiene muchos íconos Saavedra. Mm. Y uno, el ícono máximo de Saavedra es Goyeneche. Uh-huh. Goyeneche total. Hasta el que no le gusta el tango te defiende a Goyeneche. Sí. Después tenés un montón de cassettes. Esto también me gusta mucho. Grabados que vos me dijiste tráemelos igual, te los traje. Sí, obvio. Aparte. Ahí, pero... Una bocha. Visera de... Una bocha de cassette grabados. Que están todos en muy buen estado. Están en muy buen estado. No es que están, viste, hechos pelota. Si alguno está bien grabado, los guardo así como están. Porque la verdad que... Sí, grandes éxitos. Y después, por ejemplo... Grandes éxitos de Palito Ortega. Me encanta. Después, por ejemplo, empecé a coleccionar esto, ¿ves? Marcas no tan conocidas, pero que estén completas. Eso sabía que te iban a gustar, esos. Mira, Super Chrome encima, Precision. Mira, me gusta. Había un cassette que decía poner a las 23 horas de Nochebuena, una cosa así. Habían grabado un cassette especial, ¿entendés? Para Nochebuena, con música y dice poner a tal hora del día de Nochebuena. Acá está, mira, debe ser este. Compilado de crónica. Compilado, no sé, la pelada es buenísima. Soldado Leo Matías. Sí, andás a ver. Debe ser. A ver, seguro. Seguro, pero había compilados así de preparados para fiestas y eso, que la verdad que son. En mis manías estaba triste porque adentro de este había otro. Sí. Pero encontré que va acá. que estaban cambiadas las cajas. Mirá. Este es histórico. Y sí. Este es histórico. No hay muchos. De esto no hay muchos. Y 90 sí no tenía. Así pero que... ¿no ves? Grabados te traje, mirá. The Doors, grabados Santana. Esos quedan. Si están bien grabados, quedan. Ahí está, mirá. Ya están cada uno en su caja como sí, The Doors. Vos sabés la felicidad que me da. Ratones paranoicos, mirá, grabado. Qué lindo. Son muy lindos. Qué lindo. A mí me encantaba. Es historia, ¿eh? Aparte porque vos sabés que alguien... El tipo que se sentó a grabar música en tiempo real en nuestra época y todo, lo grabó con amor.
Bueno, este seguramente lo van a escuchar porque te va a encantar. Es un discazo. Sí, sí. Este le hago la tapa. Sí. Este le hago la tapa. El CD, el cassette, no sé, de las primas. El primero de las primas. Primero de las primas. Yo, vos sabés que yo lo tengo ese. Lo tengo el original de época porque, bueno, yo fui DJ muchos años y en esa época las primas eran como que estaban a full. Estas cajitas eran de Scotch, si no me equivoco. Uf, está bueno. Sí, si no me equivoco. Mirá, en particular, después lo van a ver bien. Cosas que hacen raro, Itachi. Itachi, mirá. Esto. Y esto es cosa empecé a coleccionar. Itachi, Sancho. Mirá. Claro, ¿ves? Tengo que hacer otro cassette con marcas. Otro video con cassette. Hace rato. Otro TDK. Acá hay otro Philips. Estos eran buenísimos. Tengo un par y los uso, los grabo, todo, porque me encantan estos. Pará, y las cajas. Mirá, otro Spotify más, ¿ves? Las cajas con cassettes que se abrían. Mirá, lo abrís así como de costado. Mirá qué lindo. No sé si se ve ahí. Lo abrís ahí, le sacás la tapa. ¡Franco! ¡Te va a gustar esto! Y acá tenés José Feliciano. Esto no sé qué es. Mari Trini. Grandes éxitos de Sergio Denis. Espectacular. Fausto Papetti. Este Fausto Papetti, que yo no lo conozco tiene mucho. Tiene más discos que Rinconi. La cantidad de discos que vende, que hay por todos lados, es impresionante. Mirá, muy bueno. Mirá esta marca. Evadín. Ahí está, mirá. Evadín. No sé ni lo que... Lo había visto nunca. Mira, según esto tiene Ska grabado, mira, UB40. Mira. Esto. ¡Fernán! Mirá. Después me manda. Fernán está en España. Uh-huh. Y cuando lo pensiono, recorta los pedazos de video y me los manda a mí. Mira acá, un SA60 TDK. Es un cañazo. Sí, qué lindo. Tiene un rito grabado. Este lo voy a escuchar así como este. Para que ponemos la tapita. La tapita. Muy bueno. Este lo vamos a ver si lo pulimos también y lo... Eso para jugar. Las cajitas y eso, los estuchecitos guardan. Acá hay otro estuchecito, mirá qué lindo. Estos estuchecitos son viejitos. Son viejos, son antiguos, son de los 70. Las cosas del querer. Ese otro cassette que se vendieron miles. Tengo el 2, que creo que no lo trajiste vos también. Y ahora tengo el 1. Y ahí tenés el 1. Para estos, no me acuerdo que eran estos que están acá, porque hay un par que son originales, no me acuerdo ni qué es. Hay que ver si están. Palito Ortega. Mira. Dos de Palito Ortega, grandes éxitos. Mira, Progresivo Nacional, Beatles. No, esto tiene cosas buenas, la de Police. Para que se complicó para poner la tapa. Ahí está. En la cajita. Mira, para que voy a mostrar este que. Mostrá. Este está bueno, un Nippon. Con cajita que hace un montón de años que no veía un Nippon con cajita. Y mira, acá tenés un Maxell. Mirá, los UR será. Maxell. Todavía los venden eso, todavía los venden nuevos. No sé si hay stock viejo o. Pero los está vendiendo Maxell todavía. Se fabrican. Creo que les quedó cinta en stock vieja y siguen fabricando. Los venden en pack de 5. Afuera, acá, mirá, obviamente, no tiene nada. Hay muchas TDK, muchas cosas de esas. Esto, ¿sabes qué? TDK. Todo el archivo, esto. Clásicos. Vas. Clásicos, no sé, TDK, Esto viene, padre. No, por eso te decía, ¿querés un montón de cassettes grabados? Obvio. ¿No querés? Toma, si necesitas para pegar. Ah, pero mirá, etiquetas, esto es oro, porque esto no se consigue más, ¿eh? Mirá este, CA TDK. Este es un cañonazo. Qué lindo. Mira, Sekai. Ah, conozco, sí. Sekai. Tengo un par, pero sin la cajita. ¿Cuántas marcas y modelos de cassette? Sekai eran muy buenos, ¿eh? Sony. Cassette Sony. ¿Cómo grabábamos cassettes en una época, eh? Yo grababa y grababa cassettes. Me acuerdo que tenía CDs y cosas. Yo me mandaba a hacer unos estantes a una plegadora de chapa. Y después me los pintaba un amigo, le mando un abrazo, sí. ¿Cómo? Últimamente el alemán me tiene la cabeza, se me van los nombres de amigos de siempre, ¿viste? Sí, me sale Silvio, no importa. El marido de Lidia, le mando un abrazo grande. Me los pintaba a fuego, con pintura del horno, ¿viste? Uh-huh. Y quedaban espectaculares. Ahora los tiene él.
porque cuando en una época dejé de usar cassette, uh-huh. Y como él tenía mucha cantidad de cassette, se los regalé a los estantes a él. ¿Esto qué será, no? Vaya uno a saber. Esto, esto. Cosa que bueno, no se sabe. Podríamos hacer otro video de cassette sorpresa, mira esto. Sí. Mira este, RCA. Mira. RCA. Ah, por ahí estaba la cajita también. RCA Virgen. Los vi solo en fotos. Me gusta, mira, compilado rock nacional. Puro rock nacional. Puro rock nacional. La Mega. La Mega. Sí. Así que. Y después te traje CDs, un montón. Hay un montón de compilados. Este compilado de. No, ese lo vi 35 mil millones bueno, de veces y nunca me lo compré porque no sé por qué. Porque viste que eran. Es de Impulse. De Impulse, de desodorante, esas cosas, pero. Ah, tenía buenos temas. Temazos. Todos hitazos, temazos. Esto no te va a gustar a vos, Nano, pero a mí sí. Todos temazos. A ver si lo llegan a ver. Hagan pausa y miren los temas. No, no, todos temazos. Tremendos. Y hay un par de compilados. Estos compilados que te traje que están tremendos. En el siglo. Tremendos compilados son. Mucho jazz, mucho crooner, me encanta. Sí. Todos estos compilados de Music Brokers. Son muy, muy, muy buenas. Por el tiempo compraba catálogos medio olvidados, pero sí. Algunas de las cosas eran muy buenas. Este Music Brokers. Este ya te traje. Ya me trajiste, pero. María Elena Walsh. Está buena, está bueno. María Elena Walsh. Ya te a Almendra le gusta esto. Sí, sabía, sí. Sabía. Mira, acá está Fausto Papetti. Otro este más. Vende millones. O sea, y millones de. Compila y recompila y recontracompila. Mira, ahí sí. Le ven la cara a Fausto Papetti, que siempre salen chicas en la tapa de la. De por los discos. En este no. En este sale la cara de él. En este sale la cara de él. Después, bueno, hay un montón de cosas para que descubras y conozcas. Andrew View. Pará, mirá lo que te traje. Este sé que también le gusta a tu amigo. Ah, oh, a mí me encanta. Luis de Andresina. Tuve una etapa hace muy poquito tiempo donde estaba escuchando todo el día esto. Yo también he traído unos cassettes. Que tengo unos cassettes, que sí, los tengo. Los toma, canto gregoriano. Uy, mirá qué lindo esto. Para Lakshmi, que le ponía el papá los domingos a la mañana y le daba miedo. Uh-huh. Después te traje varios de estos compilados de la revista. Sí, sí. De noticias. Que están por todos lados. Esos pero no importa. Yo tengo vos sabés que yo tengo la colección completa de estos. Uh-huh. Pero algunos, las tapas no están en tan buen estado. Bueno, con alguna mudanza se mancharon, reemplazan. Se reemplazan, ¿no? Pero los. Estos están buenísimos. Encima eran mirá, muy buenos. Tenés, no, y hay un montón, ¿eh? casi todo. No, estos violetitas eran 17 en total. Bueno, deben estar todos. Deben estar todos. Porque mirá, hasta el número 17. Están todos. Están todos, entonces. De nuevo. Ahí está. Ahí tenés todos como para. Sí. Para tener la colección completa. Si faltaba alguno, si se arruinó alguno, deben estar todos. Claro. Después hay. La cantidad, pero no pensé que había tanto. Sí, hay un montón. sí. Música, no sé, para descubrir. Mirá, la banda de sonido del el jorobado de Notre Dame. No sé qué es esto, pero bueno. Ah, ese te lo daban en McDonald's. Vos sabés que yo lo tengo, ese. Sí, tiene el McDonald's. Ese te lo daban en McDonald's. Tiene los temas de la película, pero no los mejores. Mirá qué discazo. El Puma Rodríguez. El Puma Rodríguez. ¿Qué se siente? Te quiero tanto. Este que tiene Diosito Santo, mira. Listo. Sí, lo habré usado ese en mi época de DJ. De DJ, para las fiestas. No, yo lo tengo ese guardado, de esa época, lo tengo guardado. Esto, no sé. A ver. Será? No la conozco. Estas son cosas muy interesantes para descubrir. Sí. Y acá hay, bueno, música, supongo yo que esto será música judía o algo parecido. Ajá. Como también sí. Para escuchar. Sí, le dicen música árabe. Sí. Y che, qué interesante esto. Como para. Me gusta porque son de la zona. No, y muy buenas las ediciones. Y muy bien hechos. Sí. Muy lindos están. Esto lo vamos a agarrar con el lens y vamos a traducir los nombres y todo después. Y vamos claro. A ver de qué se trata. Che. Después, ¿te acordás de esto? De estas cajitas así redonditas para guardar CDs. Esto era lo que teníamos en el auto. Esto creo que está vacío, pero está buenísimo como para el recuerdo. Sí. Mirá. ¿Viste? Ahí se metían los CDs y los teníamos en el auto para. Y tenías música, era más de lo que podemos escuchar ahora. Pará, ¿y querés mostrar el equipo? Sí, porque
Sí, porque voy a hacer la envidia de más de uno ahí. Sí, bueno, ojalá que funcione. Vamos, no importa, lo vamos a hacer andar. Y eso es bueno, a mí me gusta jugar con eso. Lo que pasa es que yo tengo ya tantos equipos que tampoco tengo lugar donde tenerlos y tengo varios para arreglar. Claro. Esto es legendario. Pará, a ver, yo te lo levanto. Dale, así ahí se está. Mirá este lo que equipo es legendario. Es una leyenda realmente. El NSX 990. Es un equipazo. Es un equipazo. Un equipazo. Te digo que ojalá algo de todo esto funcione. Pero si no funciona nada y funciona la entrada de línea, igual sirve porque este era el equipo de agua que mejor sonido tenía. Sí, no, esto suena de todos tremendo. Y está con los baffles originales. Está con los baffles originales. Que era el truco este. Si le pones otros baffles no suena. No suena igual. Vos sabés que yo, cuando terminé el colegio, yo fui al Cuba, ¿no? El colegio industrial. Sí. Cuando terminé el colegio, entré a trabajar a un local que reparaba equipos, que era representante de Aigua. Sí. O sea, reparamos muchos de estos equipos Aigua. La mayoría tenían problemas con el CD, con las casetas, sí, las correas. Boludeces, solían venir las plaquetas quebradas y esas cosas. No tanto eso, era más que se cortaban las correas de la casetera. O que el problema principal que tenía, que fue un mal diseño de fábrica, aunque es un equipazo, es que tiene la compactera arriba sí y la ventilación arriba. Se llenaba de tierra. El 99% de estos equipos... ¿Donde quedaban en una obra? El 99% no de estos equipos de que no le funcionaba el CD era tierra en el enlacer. Era abrirlo, soplarlo y arrancaba de nuevo. ¿Entendés? Es así un que... mal diseño tuvo, pero es un equipazo. Es un equipazo, es hermoso. Aparte es precioso. No, es un equipazo. El sueño en mi vida era tener uno de estos en aquella época. Porque la verdad tenía mi amigo Ángel que tocaba conmigo, que tenía uno. Y también él se escuchaba. Veo esto y me acuerdo de él escuchando a Pat Metheny en esto. porque esto sonaba bien de verdad. Esto suena increíble esto. Increíble. Esto en su momento era. Tope de gama. Tope de gama. Impresionante. De la línea NSX, que era la mejor de Aigua, era el mejor. Bueno, ojalá lo puedas hacer. Ojalá lo vamos a hacer funcionar. Seguramente que sí, va a salir un videito de este equipo seguro. Es para hablar de él. Acá están, los bafles originales. Los parlantes originales que son un cañonazo. Son un cañonazo. ¿Y te das cuenta cuando...? Lo levantás y ya. Porque agua suele ser de plástico todo, pero esto es hermoso. Es hermoso. La verdad que es un gran, gran equipo y bueno, ojalá lo puedas hacer funcionar todo. Pero sí, sí. O por lo menos que funcione la entrada de línea, como decía como decía yo. Para conectarle algo. Ahí le conectas cualquier cosa y vuela, sí. Yo tengo un agua, pero un modelo más chico, que lo uso conectado a la compu. Claro. Es que vuela. Suena espectacular. De las caseteras ya no le anda, pero no es un tema de correa, sino de mecanismo, entonces ya ni bola le di. Y el CD está medio agotado, ¿viste? Cuando se empiezan a agotar, le di power al láser, pero ya no da más. Cuando empezás a levantar el láser, ya sonaste. Sabes que va a morir. Sí, hay algún CD que agarra y otro que no. Es así. Pero bueno, por lo menos la entrada de línea funciona y se escucha lindo. Qué bueno. Pero es el modelo más un poco más. Sí, cantidad de cosas. Ahora tengo todo el domingo para investigar. Está perfecto, de eso se trata. Primero voy a editar esto, vamos a subirlo. Pará, porque yo también me llevo cosas. Ah, vos también te llevas yo cosas. Yo también me llevo cosas, ¿no? Sí, esto, bueno, cada vez que vengo también... mostrarlo, está bueno. Sí, principalmente mostrar acá a Gogo que sabía que yo no tenía este, el de Cerú en vivo. Y vi que Kogo tenía 400 versiones distintas. Al abrir una foto ahí en las redes, nos pasa eso, tener y no querer largar ninguna. Eso pasa, pero bueno, Kogo me está regalando este que yo no lo tengo y que es un disco que yo lo tenía en CD y que lo perdí, no sé qué pasó, pero que me encanta Es un discazo. Para mí es un discazo. Algunos lo critican mucho, pero yo. No, yo, a mí me yo digo que es. A mí son me las versiones. Definitivas. Y después me llevo cosas para descubrir que no tengo muy escuchadas, como Goo Dolls, acá. Muy buen disco ese. Tam Tam Go, que es una banda española muy buena también. A mí me gusta mucho el reggae, pero muchísimo el reggae. Soy muy fanático del reggae. Acá Gogo me está regalando Big Mountain, que no tenía. No tenía nada de Big Mountain y este es como el disco. El disco. Big Mountain, está muy bueno. Un compilador
compilado de Bob Marley. Tengo mucho de Bob Marley. Este no lo tengo. Sí, no lo tenías. Pero tengo mucho de Bob Marley. También es de Music Broker, que te decía recién. Sí, me encanta Marley. Es como dentro del reggae lo que más me gusta. B.B. King. Tengo acá B.B. King. ¿Qué otra cosa había por acá? Bueno, este de Gieco. Por favor, perdón y gracias, que no lo tengo. Tengo bastante de Gieco, pero no lo tengo. Está buenísimo. Y para descubrir... Los Gangsters. Los Gangsters. Es una banda de blues. Está muy buena. Vamos blues, a ver. Después me encanta. Muy lindos. Me encanta. Tengo un amigo Fernando Pastrián. Vamos a hacer el chivo, ya que sí, estamos. Fernando okay. Pastrián se dedica a la reparación de equipos para músicos. Ajá. Teclados, amplificadores, consolas, pedaleras, todo lo que sea para músicos profesionales. Él se dedica a la reparación de total confianza, Fernando Pastrián. Bueno, vamos a buscarlo, que tengo un par de cosas para arreglar. No, es un grosso y de total confianza. Yo le dejé este viernes, me junté con él y le dejé una consola mía y una consola potenciada de un amigo mío también para que las repare. Trabaja con grosos. Sí, sí, la sí, tiene sí. Atadísima, amigo mío de toda la vida. Y la verdad que lo recontra recomiendo. Bien, buenísimo. Lo buenísimo. Chivazo, entonces. Sí, perfecto. Sí, sí. Que el chivo. Hay que difundir sí, estas cosas porque siempre. Aparte, siempre me preguntan. Y aparte, es muy difícil encontrar gente de confianza en un montón de rubros. Sí, que no sean chanta. Que no sean chanta, que no te cobren. O sea, que nada, que te cobren. Que te cobren caro, que te mientan, que te cambien repuesto, que te pongan truchada. No, Fernando. Pero así, listo. ¿Tenés un instrumento, algo, un equipo a arreglar? Fernando Pastrián. Listo. Dale, listo. Te vas, un fenómeno. Creo que está todo. Tenemos tres de todo, sí, sí. Creo sí. que está todo. Decimos, ya... parlamos a la... Creo que ya no hay más nada. ¿Dos más nada? ¿Te parece poco? Tengo, todavía tengo que escuchar y revisar cosas que me trajiste de la sí, última visita, no, que hace como dos, tres meses. La última visita fue mucho también. ¿No? ¿Qué sí, pasa? Fue un montonazo. Y porque yo. Vamos de nuevo, la música tiene que viajar, las cosas tienen que viajar. ¿De qué me sirve tener todo esto en mi casa acumulado al pedo, que no lo voy a escuchar, no lo voy a disfrutar, cuando yo sé que hay gente que también le gusta? Y como yo te digo siempre, todo lo que te traigo, también, si vos querés regalar, obviamente. Sí, tirar sí, sí, lo sí, que sí. no te interese, qué sé yo, bueno, todo tuyo y la música tiene que seguir su camino y viajar y está buenísimo. Ni hablar. Che, bueno, chivemos una vez más. Los lunes a las 20. Lunes 20 horas, el último que apague la luz, radiochivas.com.ar. Ahí me escuchan a mí, a Checho y amigos. Sí, señor. Divirtiéndonos. Está buenísimo. Escuchando buena música. La idea es. Es como sentarse con amigos a escuchar música. Música y la música son disparadores de charlas. Es eso. Es eso. Es eso. Divertirnos juntos. Divertirnos juntos. Y después, bueno, Gajos del Oficio, que hacemos obviamente con Coti, este podcast de humor y medicina. @ Gajos del Oficio en las redes sociales, sí, gajosdeloficio.com.ar, Spotify, en todas las plataformas, YouTube, en todos lados. Está buenísimo también. Está buenísimo. Y recuerden lo de Radio Imperfecta con Walter. A partir del viernes 7 voy a estar acompañándolo a las 18 horas en Gurú Café San Fernando. Dale. Ahí en San Fernando vamos a estar en vivo y el 20 de julio es el primer ciclo con banda en vivo. Que seguramente también voy a estar ahí acompañándolo. Buenísimo. A Walter ahí en San Fernando. Si lo quieren conocer, una celebridad acá. Vayan. Que aparte va a estar buenísimo. Está bueno juntarse y escuchar linda música. Vamos a estar pasando música, vamos a estar charlando. También se va a poder escuchar los viernes a partir del viernes 7 en radioimperfecta.com.ar. Nos van a poder escuchar ahí en vivo desde Gurú Café. Sí. Ahí en San Fernando, eso también está bueno que se pueda escuchar ahí. Y el que está por la zona o tiene ganas de ir un viernes a la tardecita después del laburo a tomarse algo, comer algo y charlar, es bienvenido. Ni hablar, ni hablar. Es bienvenido. Che, gracias de nuevo por la visita. Por favor, un placer. Me encanta siempre. Venir a ¿alguna visitarme. Vez te tengo que ir a visitar yo a vos? Pero tranquilo, no, yo no tengo nada. A mí, como verás, me gusta esto de, obvio, de salir a recorrer y ver gente. Y ver gente. Así que ahora me voy para Floresta, la casa de otro, así que seguimos la recorrida. Bueno, che, muchas gracias por un placer, por pasarte. Un placer. Che, y bueno, ahí dejo al final entonces todo lo que me trajo. Vamos a ir mostrando, obviamente el video dura media hora más seguramente. No, mostrando todo lo que me trajo. Tanto no, un poquito, dos minutitos. Va a tratar de acelerarlo. Chicos, nos vemos la próxima, cuídense.
toi, ma petite, d'une fois de trop. Quand on est toutes les deux, j'encaisse.